Hola corazones, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren súper súper bien y estoy muy contenta de poderlos tener en un video más. Y como ya vieron por el título, pues sí chicos, hoy les traigo unos perfumes que conforman la bandera de México. Y bueno, que pues por esta fecha para los mexicanos es una fecha muy importante, ya que bueno, pues se celebra la independencia de México. Así que dije, pues, ¿por qué no? Voy a hacer un video. La verdad, chicos, que sabía que quería hacer algo relacionado como que por esta fecha, pero no sabía exactamente qué podía hacer. Y bueno, pues se me ocurrió que pues los colores de la bandera. Les voy a enseñar dos perfumes por cada color, o sea que vienen siendo seis. Pero pues la bandera de México está dentro de las banderas más hermosas del mundo. Y así que bueno, pues con mucho orgullo hago este video. Espero que sea de su agrado. Y bueno, pues sin más rollo, vamos a comenzar. Y bueno chicos, pues me voy a ir conforme al orden de colores, que primero es el verde, después el blanco y finalizamos con el rojo. Así que bueno, pues para iniciar con estos hermosos colores. Y bueno, pues vamos a comenzar con el verde, verde vida, verde hoja, selva y bosque, que precisamente Aura de Mugler, vean, es un tono de verde precioso, intenso, lo representa súper bien. Ahí tal vez por la luz se ve un poco más oscuro, pero ya en persona es aún más verde. Y este, chicos, ya saben que es un aroma súper especial, que no es del agrado de todo el mundo. Realmente, chicos, este perfume es tan especial que creo que a la mayoría de gente no le agrada, porque por ese toque ahí medio medicinal, medio verde, indiscutiblemente es un aroma divino que en mi piel seca ya como que con un toque de vainilla, lo cual me encanta y es un perfume que yo disfruto mucho. Algo que yo siempre recomiendo es que este perfume no es como que para una primera cita, porque no sabemos obviamente los gustos de la otra persona. O no hay como tanta confianza, entonces este perfume es de cuidado, chicos. Y obviamente muchos de ustedes, o creo que casi todos, ya conocen a Aura, pero sin duda es un perfume pues obviamente que no se puede comprar a ciegas, porque es súper, 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 súper diferente a todo lo que yo haya probado. Y bueno, pues este primer perfumito representando la bandera con el color verde. Como segundo perfume, igual de tono así verde, es 212 NYX de Carolina Herrera. Ya saben que estas son las cápsulas que salieron de edición limitada de 30 mililitros. Y bueno, pues este es un perfume súper fresco, llevadero, perfecto para primavera-verano. Pero sin duda, chicos, muy elegante, sofisticado. Como para una mujer así muy muy elegante, pero que es también fresca, libre, para sentirse bien cómoda y sobre todo para el trabajo, queda perfecto. Este es muy difícil que lo encuentren ya en esta presentación, pero huele exactamente igual que el 212 tradicional, el de color plata o blanquito, algo por el estilo. Y bueno, pues este otro tono de verde es el que representa la bandera. Bien, pues ahora vámonos con el color blanco, que significa la pureza del alma. Y bueno, chicos, pues obviamente tiene que estar representado por uno de mis perfumes más queridos de toda la colección. Es Tommy Girl de Tommy. Y bueno, chicos, este aroma es riquísimo. Es fresco, con un toque de almizcle, de rosa, cítrico, muy disfrutable para igual para esta temporada de calor. Este aroma sí es como de que del gusto de todas las personas. También como para regalo creo que queda bastante bien, no te vas a equivocar. Es muy femenino, pero hasta cierto punto también tiene ese toque sensual, ese toque como de una mujer limpia, sofisticado,
un aroma, chicos, la verdad que muy rico. No es tan caro y vale completamente la pena. Si ustedes no lo conocen todavía, los invito a que lo prueben. Porque vale completamente la pena. Tiene muy buen desempeño. Y sí, chicos, es riquísimo. De verdad, es uno de los aromas más ricos y femeninos que yo haya probado. Y bien, pues ahora vámonos con el segundo perfume blanco. Este es uno de catálogo. Y es el Rare Pearls de Avon. Este perfume, chicos, wow. Ay, qué rico huele. Este tiene gardenia y tiene un ligero toque de miel blanca que lo hace de verdad un perfume súper rico, elegante. Este es de los perfumes, chicos, económicos que huelen completamente a un perfume muchísimo más caro, con una estela enorme. No es necesario que te bañes en perfume para que este proyecte. De verdad, chicos, para los que ya lo conocen, saben que no estoy mintiendo, que tiene una estela enorme. Es bastante potente esta fragancia. Es un floral blanco delicioso, como les digo, con un toque dulzón. Y de duración, ni se diga. Yo creo que rebasa las 6 horas, chicos. Y bueno, pues está bastante bien. Segunda preciosura que representa el color blanco de la bandera. Y bueno, chicos, pues ya para finalizar con el color rojo, rojo sangre, amor y pasión, les quiero mostrar, voy a representar más bien el color rojo con el Be Delicious Tempted de Donna Karan. Este es un aroma, chicos, delicioso, caramelo, vainilla, manzana. Es un aroma también bien potente del estilo gourmand, pero como muy para femme fatal, chicos. Para una mujer que le gusta hacerse notar, que su perfume se sienta, que transmita esa fuerza y ese carácter, este perfume lo tiene. Y pues sí, es súper recomendado, igual con una estela bastante amplia y buena duración. Es de los gourmand, chicos, que vale la pena conocer y tener. Es un aroma, bueno, divino. Y este sería el primer perfume en color rojo. Y ya para finalizar con este tono precioso que lo personal me encanta. Y esta es una nueva adquisición. De hecho, la más reciente porque tiene como unos 6 días o 5 días más o menos que lo adquirí. Y este perfume lo traje directamente desde el bello Mérida, Yucatán. Y les estoy hablando, es de la marca The Body Shop. Y les estoy hablando de, no sé cómo se pronuncia, chicos, pero dice Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss. Supongo que el nombre ha de ser Strawberry Kiss. Y es esta belleza, vean, qué bonita botella, sí o no, es un color precioso. Vean, por favor. Es una botella, chicos, como, ¿cómo les podría decir? Facetada, se dice. Pero vean cómo es, se los voy a acercar un poquito más. La tapita viene así y acá dice The Body Shop. No sé si ahí se alcance a ver. Pero bueno, chicos, este es un perfume de 50 mililitros y no es perfume, chicos, es un agua de tocador. Y este es de la tienda de Body Shop. Acá en mi ciudad, chicos, no puedo conseguir esta marca. Ya hace tiempo la abuelita de mi esposo me regaló una crema para manos de esta misma marca. Nada más que era, creo que de durazno o de mango, no recuerdo bien, les digo, ya tiene como 2 años, si no es que más, que me la regaló. Sí, creo que era de durazno y me gustó muchísimo, de verdad. O sea, te dejaba súper hidratada las manos, oliendo delicioso. Así que vi esta, pues la tienda en una plaza, en Plaza Altabrisas de Mérida, y me encantó el aroma. Me lo dieron a probar en un papel secante. Y wow, chicos, con el aroma. Mi esposo también lo probó y se quedó así como que huele bien rico. Me dice, cómpratelo si quieres. Y no dudé, chicos. Huele exactamente entre fresas, cerezas, vainilla, como que estuviera azúcar.
Ay, de verdad, chicos, es mega, mega delicioso. Si ustedes tuvieran la oportunidad de probarlo, háganlo. Y también tiene lo que es el Body Mist. Creo que tiene una crema corporal. No recuerdo bien, pero de verdad que es como que una serie de, como que cada perfume o cada body trae su jabón. La verdad que está bastante padre. Estos tienen un costo de 400 pesos. Se me hizo pues un perfume ni tan económico, pero tampoco tan caro. Por el aroma, chicos, es de verdad delicioso. Si a ustedes les gustan los perfumes así dulcecitos, frutales, muy femeninos, alegres, este les va a gustar. De verdad que huele increíble. Estoy bastante contenta. Les digo, es de Body Shop. Y bueno, chicos, entonces así como finalizamos este video mexicano, muy mexicano, con perfumes que representan la bandera mexicana. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Les mando un beso enorme, nos vemos en un siguiente video. Adiós.